¿Qué hacemos ahí? Una nueva, ¿no? Sí, vamos a tener una nueva, si no. Mi nombre es Todavía Fabio, nací en Quilmes Oeste, que queda en el conurbano. La mayor parte de mi vida está relacionada con la música y el skate, así que en mi tiempo libre, bueno, toco la guitarra, ando en skate con mis amigos. Tengo la posibilidad de tener dos padres muy distintos a los demás, que uno comparte la música y el otro está ahora últimamente estudiando acá en la UNC. Gracias a mi viejo puedo tocar con él y bueno, y mi vieja y mi viejo me apoyan a mí en el deporte que yo hago, que es el skate, que está muy bueno porque puedo compartir con mis compañeros. Así que bueno, voy al colegio de la zona de Bernal y bueno, vivo con mi familia, la cual las dos partes más interesantes es que disfrutan de la música y disfrutan de que anden skate. Así que bueno, esa es mi vida en total. Yo una pregunta, ¿vos sí. Eres el de música? No, yo trabajo acá en virtual. ¿Y qué significaría virtual? Es la propuesta de educación a distancia que tiene la universidad. Ah, qué bueno, que es como estudiar desde tu casa. Claro, estudias vía internet, en un entorno de estudios pensado justamente para poder cursar en cualquier momento, en cualquier lugar. Es una universidad igual, claro, es parte de la universidad, mejor dicho. Pero te permite tener más cierta flexibilidad de horarios y de tiempo. Y hace mucho se lleva a cabo este... ¿De que existe virtual? Sí. Desde el 99. Es la primera experiencia de una universidad en entornos virtuales en la Argentina. Ah, bueno. ¿Y hay muchos alumnos metidos en eso? Más o menos 6.000 alumnos. Es casi lo mismo que la gente que cursa presencial. Claro. Igual vos querés estudiar música. Sí. Podés cursar en la universidad, pero no acá. Tenés que ir a hablar con Silvia Díaz. Silvia Díaz está desde el Ágora, primer box, ahí lo vas a encontrar. Bueno. Soy Melina, vivo en el conurbano, en el barrio de Don Bosco. Me crié acá desde que nací. Mis padres viven también acá. En mis ratos libres hago natación, acrobacia en tela y en el colegio participé de los bonaerenses de handball. En este momento me encuentro en la búsqueda de una carrera universitaria. Molesto un segundo. Quería saber qué tipo de carreras hay acá en ciencias sociales. Mirá, tenés bastantes carreras en ciencias sociales. Tenés, por ejemplo, las del área de la comunicación, que tenés la licenciatura y el profesorado. También tenés en el área de educación, también tenés licenciaturas y profesorados. Sino también en las ciencias sociales. ¿Sí? Si no te interesa tanto la comunicación, tenés esas. Después tenés algunas que se orientan un poco a la salud, como es terapia ocupacional, como es enfermería. Y después también tenés otro área que tiene que ver con la música, ¿sí? Tenés composición con medios electroacústicos y música y tecnología. Claro, yo vengo a ver eso. ¿Cuál? La de música. ¡Ah, qué bueno! Mirá, yo te recomendaría, ¿sí?, que para tener información de mejor calidad, hables con algún egresado de acá de la universidad. Está, en este momento creo que está Matías, ¿sí?, que es un egresado,
A él lo vas a encontrar en las aulas de música. Cualquier otra duda que tengas, volvé o querés que preguntar de otra carrera porque no estás muy conforme, volvé si preguntas. Hola, ¿qué tal? Disculpa, un momentito, puede ser. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería averiguar sobre carreras de ciencia y tecnología. Sí, ¿para qué mejor te llamo Lucas? Bueno, dale, gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería averiguar acerca de las carreras de ciencia y tecnología. Bueno, tenés varias carreras dentro de las que se ofertan en la universidad. Por ejemplo, tenés carreras de informática, tenés carreras en química o arquitectura naval, tenés bioinformática, biotecnología. Hay bastantes, depende de lo que a vos te guste. Sí, yo estoy viendo más por el lado de biotecnología, es lo que me interesa. Biotecnología, bueno, es una carrera interesante, hay buenos laboratorios acá, así que yo te recomendaría que vayas a hablar con Mariano Gabri. Sí, ¿dónde está? En el Departamento de Ciencia y Tecnología. Tendrías que salir por acá, por el patio, y te vas a encontrar con el departamento. ¿Cómo estás, Matías? Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me contaron que hay tipo dos carreras de música. Sí, justo me agarraste viendo trabajos de los compañeros. Sí, tenemos dos carreras en la universidad. Una licenciatura en composición y una licenciatura en música y tecnología. ¿Vos tocás algún instrumento? ¿Estás interesado en la carrera? Sí, estoy bastante metido en la guitarra, pero sé tocar bastante batería. También, claro. Instrumentista. Sí. Entonces, ¿algo de teoría sabes o eso aprendiste solo? Sí, no, en realidad piano aprendí más. Podría ser del lado mío. ¿Y ya tenés pensado venir a estudiar acá a la universidad? Sí, estaría bueno. Bueno, la carrera tiene varias materias. Podríamos tener una sección más tecnológica que son computación aplicada a la música, por ejemplo, todas las materias de compu, MIDI, programación. Otra de sonido, que es todo lo que le decimos en la jerga a la ferretería, todos los fierros conexionados, micrófonos, mezcla. Y después tenés otras núcleos más compositivos de estilo, desde historia de la música hasta los estilos más contemporáneos. Y bueno, ¿y de qué me serviría la composición de música? Sí, el título te habilita para trabajar para composiciones de cine, pero también como sonidista, y también podés trabajar como técnico en sonido, operador de radio, algunas salidas por el estilo. Pero también podés trabajar como extensionista o educador popular, como es mi caso, que damos con la música en los barrios, un proyecto de esta carrera, talleres de percusión en distintos barrios del conurbano. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Hola. ¿Sos del laboratorio? Sí, yo soy del laboratorio de cronobiología. ¿Qué tal, Melina? Me presento. Hola, Melina. Nada, vine acá para incursionarme un poquito acerca de la biotecnología, que yo me estoy por inscribir en la carrera, y quería que me cuentes un poquito el laboratorio. ¿Se están trabajando en algo? Mira, yo ahora soy becaria de CONICET y trabajo investigando acá en el laboratorio. Justo estoy haciendo un experimento. Si querés, podemos ir al laboratorio y te lo muestro. Ah, bueno, dale. Buenísimo. Sí, claro.